Está grabando, señor productor. Pues bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Yo sé que me ven rubia y dirán, ¿quién es esta rubia tan despampanante que está ahora adueñándose de este canal? El día de hoy les voy a hablar acerca de dos chismes, uno que tiene que ver con las New Jeans, con los pantalones nuevos, porque figúrate que fueron seleccionadas por de Coca-Cola Company para hacer la nueva imagen mundial de su próxima campaña de Coca-Cola Cero. Le está yendo muy bien a New Jeans y esto habla del alcance que está teniendo el grupo. Además de esto, también te voy a comentar rápido acerca de un artículo que dio a conocer la Dispatch recientemente revelando a otra pareja. Figúrate, esta vieja no tiene llenadero, está hostiga y hostiga a los idols. Ahora reveló que dos de los actores que participaron en uno de los dramas más populares de los últimos meses dentro de la plataforma de Netflix, que se llama The Glory, están saliendo y que empezaron a salir desde el año pasado. La trama de este drama está bastante llamativa porque trata sobre una aspirante a arquitecta que tuvo que pausar sus estudios debido a todas las burlas y debido a todos los malos tratos de los cuales ella fue víctima cuando era estudiante, y que ahora que ella es profesora y ahí va a empezar a cobrar venganza. El actor Lee Do-hyun y la actriz Lim Ji-jeon son los que están en esta parejita, que recientemente pues las dos agencias de ambos actores tuvieron que salir a decir que sí, efectivamente están en una relación, porque pues la Dispatch fue de metiche y les tomó fotografías y hasta se atrevió. Figúrate tú hasta dónde llega la Dispatch, hasta dónde llega el hostigamiento de la Dispatch, que en su artículo mencionan que el día 14 de marzo, que es una fecha muy especial porque es el día blanco allá en Corea del Sur, haz de cuenta que es como la novena del 14 de febrero, celebran el día 14 de marzo y pues las parejitas igual lo pasan juntas. Pues así como lo oyes, comadre, un alto funcionario de la de Coca-Cola Company junto a Ador, que es la agencia que se encarga del manejo de las New Jeans, el día de hoy anunciaron que los pantalones nuevos se convierten en la imagen oficial para la nueva campaña de la marca de refrescos más importantes a nivel mundial. Y no es que yo esté buscando mi dotación de Coca-Cola Cherry, la verdad, pero lo que sea de cada quien, ya ves que la Coca-Cola en cualquier esquina está. Pues así es, hermana, porque la Ador anunció que Coca-Cola se acercó a la agencia buscando la representación de las New Jeans para la nueva campaña comercial de Coca-Cola Cero en los 5 continentes, no es solamente para el territorio de Asia. Las New Jeans, además de ser parte de la imagen de promoción tanto para fotografía como para video, Pantalones Nuevos lanzará un single junto a Coca-Cola producido por The Coke Studios, o sea los estudios de Coca-Cola, pues. ¿Cómo te quedas? Porque tendrán su propio video musical, claro, con motivo de su trabajo en conjunto con la marca roja de refrescos. Y es que supuestamente este video musical producido por The Coke Studios junto con la canción pues va en referencia al comercial que van a hacer, venga, al trabajo que están haciendo para Coca-Cola. Tampoco vayamos a esperar que sea un video musical así como de que de promoción, porque este single no es un single de promoción, no es un lanzamiento que va a venir dentro de la discografía de las New Jeans, es un lanzamiento coproducido con Coca-Cola para promocionar la Coca-Cola Cero. Entonces, branding vamos a ver un chorro en este video musical. Bueno, Coca-Cola ya te digo lo que dijo, que están muy emocionados de trabajar con estrellas emergentes para hacerlos parte de la marca. Mientras que los representantes de Ador pues dijeron que les emociona mucho trabajar con esta campaña porque tanto Coca-Cola Cero como las New Jeans tienen características únicas, que tienen un distintivo y un encanto único que es difícil de imitar. Y dirás tú, ¿y eso a mí qué? Yo de todos modos tomo Coca o tomo Bicola, o a mí ni me alcanza, yo tomo pura Pepsi. Pero si Coca-Cola nos patrocina, uy, yo puro Coca-Cola, mira, mi riñón así ya está infladote de tanta Coca-Cola. No, pero tú dirás, ¿qué tiene esto de importante? Pues ahí te va. Resulta que Coca-Cola, al menos con los grupos de K-pop que ha trabajado, son grupos que tienen bastante influencia a nivel mundial. O sea, Coca-Cola, al menos en el ramo de la industria del Hallyu, del K-pop, de los dramas, del entretenimiento coreano, no es que se vaya ahí, no, o sea, ellos van por el gigante de la industria. Es algo que no podemos negar.
la fiebre de las New Jeans. Esto es algo que tanto el público de Corea, los expertos del mundo del entretenimiento, la gente de este lado del mundo se da cuenta que está pasando con las New Jeans. Las New Jeans, además de que, como ya te lo he dicho, fueron una bocanada y son una bocanada de aire fresco, porque nos están dando algo distinto, pero que sigue dentro de la tendencia del K-pop, pero que está cambiando las reglas del juego. Es como bastante novedoso, y esto ha creado todo un fenómeno alrededor de las New Jeans, que les está yendo tan bien en listas musicales, que para los lanzamientos que tiene, el grupo ya ha estado en número unos. El grupo ha acaparado los ojos de todo el público, y no solamente del público, de la industria, o sea, del mercado económico. El hecho de que una marca tan grande como Coca-Cola haya puesto los ojos en las New Jeans habla del alcance que tiene el grupo y de que también lo están haciendo, que las grandes marcas están apostándole al trabajo de las New Jeans. Una cosa es hablar de que, ay, sí, le está yendo súper bien en listas musicales, todo el mundo está hablando de ellas, trending topic, trend en TikTok y millones de vistas en sus canciones. Pero otra cosa es el valor de marca. ¿Cómo percibe el mercado económico al grupo y a la marca del grupo para que grandes empresas como lo son esta de refrescos o como lo son grandes marcas a nivel mundial apuesten por ellas para trabajar en conjunto y hacer las imágenes? Eso es lo que realmente le deja ganancia a la agencia. O sea, la música sí, pero la música es como el medio para poder llegar a todos esos otros negocios. Hermana, paréntesis para el espacio publicitario, porque con Asia On Mart, el snack coreano no te va a faltar. Mis comadres de Asia On Mart me mandaron esta caja de productos coreanos para probarlos. No me había yo dado cuenta que, mira, este ramen tiene a este futbolista que fue al mundial. Bien guapo. Oye, si me andaba yo cazando, si dejaba yo que me andaba metiendo unos goles, ¿eh? El día de hoy, en este video, vamos a probar estos chocolates. La verdad es que, mira, para serte bien honesta, ya me tomé los refrescos, los jugos, ya me comí los chocopies, porque me ha dado mi ansiedad en la madrugada. Para todo mal y para toda ansiedad, Asia On Mart tiene el snack. Asia On Mart, ya me debes más producto, ¿eh? Ya, yo te estoy dando ya harto eslogan. Vamos a probar estos. Es que desde cuándo le traigo gana a este, miren. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todos los links a las redes sociales de Asia On Mart. Tienen Facebook, tienen Instagram, tienen su página, su tienda en línea. Ay, qué fancy viene esto, viene su charolita. Ah, ya sé cómo es esto, mira, viene su charola. Oh, ya sé cómo es. El otro día me llegaron unos de mandarina. ¿Estos de qué sabor serán? Creo que es como de almendra o algo así. No sé si se logra ver. Pero son como el chocopie, pero traen una gomita. Estos están bien buenos. Ay, qué barbaración, Mart. Ya me estaba llevando. Es que no lo mastiqué bien, me lo pasé así. Enseñen buenos. Ay, lástima que traen. Nada más traen 6, pero también buenos. Gracias, Asia On Mart. Y gracias por seguir patrocinando el chisme coreano. Seguimos con la videa y la tragadera también. Hermana, ¿y qué crees? La Dispatch lo vuelve a hacer. Su hostigamiento a un par de actores del mundo coreano dio como resultado que el día de ayer se revelara la relación entre el actor Lee Do-hyun y la actriz Lim Yo-hon, quienes trabajaron juntos para el drama The Glory de Netflix, que por cierto, a este drama le fue bastante bien dentro de la plataforma. Y de hecho, yo no sabía de este drama, lo había visto varias veces dentro de mi inicio de Netflix, pero nunca me llamó la atención verlo porque no ando como tan... O sea, mira, mi ansiedad ahorita está en el punto en el que quiero cosas muy alegres, muy rositas, muy coloridas. Y desde el póster, este se ve de bastante misterio. Y yo ahorita, mira, humor para andar haciendo corajes no tengo. Según por los reportes de varios artículos, fue a través de este proyecto donde la pareja se enamoró y por lo que decidieron darle rienda suelta a su amor. Pero a lo que yo voy aquí es, ¿qué pitos toca la Dispatch aquí? O sea, ¿por qué Dispatch? Ya, o sea... Era novedad, antes, ahorita ya sabemos que
esto de estar hostigando a los idols y andar detrás para ver si les cachas algo, está mal. De acuerdo con el artículo de la Dispatch que se reveló el día 1 de abril, estos dos actores están saliendo, figúrate tú, desde el verano del año pasado, y tu tía apenas se enteró. Supuestamente estos actores empezaron a andar a través de un viaje que tuvieron con todo el elenco del K-drama, aunque supuestamente, según por la evidencia de Dispatch, estos actores como que ya andaban, ya tenían sus ondas, ya tenían sus que veres, pero decidieron ser muy disimulados, dejarlo todo en secreto. Y cómo no, pues si también tú andas detrás de ellos, Joto, cómo no lo va. Es que por eso mismo es que los idols no tienen esa libertad de poder hacer las cosas que quieran hacer, porque ahí anda la Dispatch, ahí andan los medios de comunicación, y ahí andamos nosotras también de chismosas. Ay, de veras, hasta gordas nos caemos, hasta gorda me caigo yo a veces de tanto chisme. Digo, ya basta. Pero es que chisme también, es que también nos, porque a nosotras como fans nos gusta el chisme, por eso es que estos medios andan ahí, ahí, ahí. Sí, ¿verdad? Somos parte del problema. Figúrate, ¿qué cachetadón me acabo de dar yo? Pero bueno, regresando al tema, resulta que según los artículos de Dispatch, esta pareja ya andaba, y por el bien del elenco y por el bien del proyecto, como que decidieron ser lo más disimulados posibles, dejarlo todo en secreto para no incomodar al resto del elenco y no causar problemas durante el tiempo de grabación. Y como salió este artículo, pues tuvieron que salir las agencias de ambos actores a decir que sí, que efectivamente ambos actores están conociendo ya más allá de ser amigos, que se conocieron durante el rodaje de este proyecto de The Glory, y que a partir de ese momento, luego de ser amigos, decidieron darle paso a sus sentimientos más profundos y conocerse de otra manera distinta. Pues las agencias dijeron, sí, ¿qué tiene? Pues si andan, ya están grandes, son adultos. Entonces, él tiene 27, ella tiene 32, ya tiene una vida hecha, ya tienen harto dinero, ya no son unos chamaquitos a los que se les tiene que estar explicando que sí, que no, o sea, ya están grandes, ya ellos pueden hacer y deshacer. Y aún así estuvieran chiquitos, si son mayores de edad, ¡dale! ¿Qué? La vida es una nada más. Al rato, mira, colgamos los tenis, dejamos la toalla tirada y nos vamos a ir con culpas de que no disfrutamos, con remordimientos. Pues no, ¿para qué? Como te comentaba, The Glory es un drama estrenado por Netflix que cuenta la historia de una aspirante a... de una estudiante que tiene mucho sueño. O sea, que su anhelo de ser arquitecta es, pero fantástico. Ella con miras a ser la mejor arquitecta de Corea, pero debido a toda la que sufría en el colegio y que había, ya ves que en Corea se habla mucho de escolar, de las de comportamientos que hostigan a los estudiantes hasta grados ya estoy como la del coral, hasta grados que tú no te imaginas. Y eso no es algo que se invente en los dramas ni que se inventen en las películas coreanas, eso pasa en Corea, pasa. Pasa y el gobierno no hace nada, pasa y la... Porque ahí va otro... Es que yo te digo, yo quiero hacer estos videos cortitos, pero no puedo, mamona. Mucho se habla de que, ay, el gobierno de Corea no hace nada, no hace leyes. Bueno, pero también, ¿qué papel juega la sociedad ahí? Tú como sociedad también debes de hacer algo, no todo se lo debes dejar a las leyes. La solución de este tipo de problemas en cualquier parte del mundo no está en las leyes. Las leyes son un sustento para tratar de evitar estos comportamientos a nivel social, pero donde realmente se debe trabajar y la raíz, donde está la raíz de todos estos problemas, es en la sociedad. Como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Como padres de familia, como hermanos, como amigos, como vecinos, ¿qué hacemos? Si los padres, si hay patrones y los padres no hacen nada, o los papás, o los hermanos, o los amigos, o la misma sociedad está inmersa en otras cosas y tiene los ojos puestos en otros objetivos y no en educar y en fomentar comportamientos para evitar este tipo de cosas, pues no va a pasar nada. Porque seamos realistas, Corea del Sur es una sociedad que está con las miras en lo económico, en la grandeza, en la tecnología, en vivir una vida demasiado apresurada, una vida de espejismos, diría yo. ¿No? Porque sí, te vistes bien, te vistes de marca, tienes todo el alcance, una vida de primer mundo, pero pues bueno, te das la vuelta y ves a tu sociedad cómo está en decadencia, ves que no hay interacción social entre los mismos individuos, ves que en vez de que la sociedad se fortalezca para crecer juntos, se fractura porque hay desigualdad. Y no solamente pasa en Corea, pasa en todos lados, hermanas.
pasa de este lado del mundo, pero en diferentes entornos sociales, con diferentes dinámicas, pero pasa en todos lados. Ahí está lo que pasó recientemente aquí en México, con una chiquilla de una telesecundaria, que por causa de unos chingados que se dieron ahí, y las circunstancias, cómo terminó esta situación con... Y yo cuando fui a la secundaria, ¿cuántas veces no vi eso? A mí me quisieron hacer eso una vez, y mira, me enseñaron una de este tamaño, y yo dije, mejor aquí corrió que aquí quedó, porque eso pasa. Entonces, ya me salí bien fuera del tema. O sea, no me he salido del tema, pero voy a lo que voy. Es un tema complejo, que si quieren que hagamos un video... No, yo no soy experta en el tema, yo no soy ni psicóloga, ni socióloga, ni nada, nada, yo soy una vieja chismosa. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, según yo iba a hacer un video cortito y mira, nada más. Pero si quieres que te haga yo videos cortitos con chismes así, es que luego a veces hay chismes muy cortitos que no dan para hacer un video extenso. Entonces, si quieren que les haga yo como un videito de puros chismecitos chiquitos y se los suba así, díganme. Y pues bueno, recuerden que yo soy Shiro la Rubia. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. No se burlen de mi cabello, jotos, no sean malvadas. Le falta otra decoloración o un tinte. ¿Ustedes qué opinan? Acá abajo en los comentarios díganme como cuál le pondría yo. ¿Cuál le pondrían ustedes? Y ya veré yo si alguna de esas opciones me conviene. O esperamos hasta que se me ponga blanco. Puede pasar.